pasar un buen rato. Distribuidora Paz 27 Cervecería. Llegó la chela. Las mejores marcas en un solo lugar. Pilsen, Cristal, Cusqueña y Golden. 4K. Promoción Six Pack. Tu chela. Nosotros te la llevamos a la puerta de tu casa. Delivery 971-854345 y 977-506162. O te esperamos en calle de Metro Acosta 665 y 755. Distribuidora Paz 27 Cervecería. Lo mejor de Lambayeque. Comprando por el party más de 70K. Tiene que beberte, mamito, te china acá. Talleres Deportivos, Paola Amarildo y Benavides, básquet, vóley y fulbito. Estamos en el polideportivo de la institución educativa Juan Manuel Iturregui, con piso de polipropileno. Y como siempre, tus clases de natación para que seas un campeón. Juega, practica y aprende con los mejores técnicos deportivos de la región. Ven a los talleres de Paola Amarildo y Benavides. Estamos mañana, tarde y noche. Y contamos con todos los protocolos de bioseguridad en el polideportivo. Deportivo de la institución educativa Juan Manuel Iturregui. Contáctanos al 949-821-097 o al 941-963-512. Paola Amarildo y Benavides, simplemente los mejores de Lambayeque. Los esperamos. Estudio Jurídico Rodríguez y Asociado les brinda asesoría legal sobre temas penales, derecho de familia, alimentos, tenencia, régimen de visita, derecho civil y laboral. Estudio Jurídico Rodríguez y Asociados. Usted nos puede ubicar en la calle Teatro número 117, urbanización Las Brisas, Chiclayo. Doctor Luis Enrique Rodríguez Valiente, usted lo puede llamar al 978-87-69-94. Estudio Jurídico Rodríguez y Asociados. Buenas noches, amables oyentes de Garra Deportiva y Tiempo de Juego. El día de hoy, lunes 6 del mes de diciembre, mes de la Navidad, a pocos días, como se dice, de estar celebrando el nacimiento de nuestro Jesús. Para toda nuestra audiencia, felicitarle, desearle lo mejor y también darle, desearle lo mejor a nuestro Dios Padre Todopoderoso por brindarnos un día más de vida y estar nuevamente presente acá, ¿no? Nuevamente comenzando este inicio de semana, ojalá podamos terminarla bien y mañana comenzar con un nuevo día, siempre levantándonos con la bendición de nuestro Dios Todo Padre Poderoso. Como siempre le hemos dicho, a cuidarse, a protegerse de todo esto. El día de hoy vamos a volver, ¿no? Durante todos estos días que nos quedan de programa, con conversar con algunos exfutbolistas que dejaron mucho en el campo de juego, tanto dentro del terreno de juego y afuera del campo. El día de hoy vamos a estar, como se dice, conversar con un gran jugador que se inició en las canteras del equipo del Sporting Cristal, jugó por Universitario, que nos cuente cómo llega la invitación de Las Palmas de Guayaquil, temporada de los 80 y parte de los 90, y nos pueda conversar, ¿no? Cómo era la actual, el fútbol antes con la actualidad de ahora que se ve. Estamos refiriendo a Paul
Medina, jugador que el día de hoy vamos a poder conversar y estar, como se dice, en unos minutos y poder conversar con él acerca de todo esto, a referente del fútbol del día de hoy, hacerle, como se dice, para cerrar este año 2021 con uno de los grandes jugadores que también vistió la casaquilla del Deportivo Gañani, que siempre es bien reconocido y bien recordado por lo mucho que brindó al conjunto del Deportivo Gañani. Quedaron cosas que no conversamos, como se dice, por el tiempo a veces, pero el día de hoy vamos a poder conversar esa parte que quedó pendiente con Paul, porque lo hicimos por vía telefónica cuando nosotros nos iniciamos, el ejemplo del año pasado, por vía telefónica esta entrevista, pero el día de hoy lo vamos a tener así, en vivo, en nuestro panel, para poder conversar acerca de muchas cosas del fútbol y que muchas cosas nos pueda contar de todo esto Paul Medina en cualquier momento. Entonces, vamos a en un instante. El día de hoy, como se llama, se siguen reforzando los equipos. El equipo de Sporting Cristal ya ahí oficializó a Leandro Sosa, jugador que viene de Ayacucho, un gran delantero, y que ha firmado por 2 temporadas para el conjunto celeste. Lo mismo este gran volante ofensivo que tuvo el equipo de Unión Guaral, Diego Caraballo, un gran, gran jugador que, como nosotros lo decíamos en muchas transmisiones que les daban el relato, que era uno de los jugadores que podía fácilmente dar para la Liga 1 y que ahora se ha convencido, va a debutar en el conjunto de la Universidad Técnica de Cajamarca, este gran jugador, y ojalá que le vaya bien en el equipo de las Águilas, como se dice, el equipo de UTC de Cajamarca. Hay un escándalo que se está publicando, se está emitiendo en un diario 11, que ha sacado información acerca de la Federación Peruana de Fútbol. Lo voy a ver rápidamente. El escándalo de la Casa de Breña, que lo están denominando, salpica a la Federación. Agustín Lozano es cercano del lobista Carelín López, ¿no? Es largo, voy a hacer solamente un resumen, donde siempre hemos dicho, ¿no?, que a veces hay que pagar favores por tal cosa. ¿Qué pasa? Que esta señora tiene su hijo, bueno, lo tuvo hace 2 años en la sub-15, y por pagar favores a Agustín Lozano, lo llamó para que integrara a la selección, y no es un grande de los grandes jugadores, estuvo en la reserva de Sporting Cristal, y que después, por este tema, como se dice, y Cristal lo despojó, como se dice, de todo esto. Entonces, el a ver qué, y si retomamos la conexión nuevamente, nos está fallando un poquito lo que es el internet, y ojalá pues que podamos tener una buena entrevista con el día de hoy. Pero antes de eso, ya tenemos a Fabián. Saludarlo, Fabián, muy buenas noches. ¿Me escuchas, Fabián? Fabián, ¿me escuchas? ¿Me escuchas ahí, Orlando? Fabián, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí. Sí, te escucho, buenas noches. Buenas noches a todos los señores de Gran Deportiva, sí, Tiempo de Juego. Tenemos el día de hoy. Hoy día de hoy tenemos lo que va a ser el mercado de fichajes. Cristal, que ya ha anunciado su primer refuerzo. Lo que va a ser para el día de mañana, la jornada del fútbol internacional en Champions. Así es, Fabián. Y lo otro, el escándalo que se está viendo, ¿no?, de la Federación Peruana, de Agustín Lozano, de pagar favores a Karimín López y que su hijo lo integre en la selección sub-15, ahora en la sub-17, por eso fue destituido. Techera también fue Silvestre, que no ampañó esto porque le obligaban que jugara, y no es un gran jugador, como se dice, y qué posibilidades que otros jugadores tienen, pero lamentablemente así se maneja nuestro fútbol. No sé si vamos a ver poder el día de hoy, si lo tenemos ya en nuestra plataforma deportiva.
deportiva, de garra deportiva y tiempo de juego a uno de los grandes back centros de la década del 80-90, como es Paul Medina. Paul, muy buenas noches. Muy buenas noches, Orlando. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Gustoso nuevamente estar en tu exitoso programa y presto a responder las preguntas que desees. Buenas noches, Paul, y vamos a ver, Fabián, dale la bienvenida en el día de hoy a nuestro entrevistado, uno de los grandes jugadores. Bueno, Fabián no tuvo la oportunidad de verlo jugar, como se dice, ¿no? Todavía, pues, ni en la barriga de la mamá estaba. Fabián. Bueno, buenas noches. Gracias por brindarnos estos minutos para brindar la entrevista acá al programa. Buenas noches, Fabián. Gusto en saludarte. Caramba. Es un honor para mí estar nuevamente en el programa, este programa tan exitoso que lo ve todo Lambayeque, y presto a responder sus interrogantes. A ver, Paul, no sé si me escuchas bien. Sí, yo te escucho bien, solamente que se retarda un poco el retorno. Sí, estamos con un problemita del internet, cosas que pasan en vivo siempre, ¿no? Y queremos que ojalá que esto salga todo bien. Vamos a dar un tiempo, si comenzamos así, vamos a tratar de poder cambiar una red, para ver si nos puede brindar una mejor señal, para poder tener una mejor entrevista el día de hoy, ¿no? Como siempre, los programas quedan grabados y queremos, pues, que este programa quede, como se dice, grabado para uno de los grandes jugadores como es Paul Medina. No sé si ahora se me escucha bien, Fabián. Estoy horrendo, solamente la imagen que un poco se congela. Sí, vamos a tratar todo eso. Paul, buenas noches. Como se dice, uno de los grandes jugadores reconocidos se inició en equipo del Sporting Cristal. No sé si me estoy equivocando, Paul, pero tú lo puedes el día de hoy ratificarme y a toda la audiencia. No llegaste a debutar en el equipo del Sporting Cristal y debutas en el equipo de Las Palmas de Guacho. Cuéntanos eso, Paul. Bueno, yo me inicié en Deportivo Municipal a la edad de 11 años. Pude alternar en un campeonato de última hora por Deportivo Municipal a los 11 años. Al siguiente año, por intermedio de Percy Vilches, un conocido futbolista, reconocido en Universitario de Deporte, en la selección, chiclayano él, muy amigo de mi padre, me llevó a una prueba a Universitario de Deportes. Pasé la prueba y ahí me quedé desde el año 80 hasta el 83, que me subieron al primer equipo, pero por circunstancias que no te las puedo contar públicamente, yo salí de Universitario de Deportes y llegué a Sporting Cristal. En el año, yo llegué más o menos en el mes de agosto del 83, llegué a Sporting Cristal, al juvenil. Ahí alterné, bueno, jugadores, todo de ese equipo, llegamos a jugar en la profesional, ¿no? Miguel Miranda, que en paz descanse, Carlos Guido, Teddy Carrama, Jorge Arteaga, Pedro Olivares, Francesco Manacero, Toño Campos, Pedro Bustos, un equipón. Esto, más o menos en enero del 84, me suben al primer equipo. No pude alternar porque en ese año estaba Panadero Díaz con don Héctor Chupitaz jugando de back. Y me prestan a La Palma de Guacho, más o menos en mayo, por ahí. El equipo de La Palma no pasaba por un buen momento deportivo y nos prestan a cuatro compañeros, ¿no? A esto, mi persona más tres compañeros más nos prestaron a La Palma de Guacho. Ahí es que yo debuto profesionalmente en el año 84, más o menos la última liguilla que duró como un mes, fueron cuatro partidos nada más. Ya vino don Víctor Pitín Segarra a entrenarnos y con él pudimos salvar, dejar el fútbol
profesional a La Palma de Huacho. Bueno, Paul, creo que estamos teniendo problemas con Orlando, su internet acaba de abandonar la sala. Quería preguntarte, ¿cómo así llegas al Deportivo Cañaña? Bueno, yo llego a Deportivo Cañaña en el año 87. Ellos fueron campeones de la Copa Perú en el año 86. Yo asistí a esa Copa Perú, en esos tiempos se podía asistir los jugadores con el carné de cancha, podías ingresar al estadio. Yo asistí y vi esa final cuando fue campeón Deportivo Cañaña. Mi familia, toda mi familia es pimentereña, es de Chiclayo. Los únicos limeños somos mi hermana, que reside en Estados Unidos, y mi persona. Los hermanos de mi madre viven en todos mis abuelos, bien en Pimentel. Entonces por intermedio de un conocido de ustedes también, gran futbolista, Carlos Trompito González Ganosa, que se ha llevado a mi familia, es que también pide Rafael Aita una prueba para mi persona, y es así que yo llego el año 87 al Deportivo Cañaña. Estuve creo que 3 días, 4 días entrenando con el equipo. Hice un partido de práctica, pero, me salieron bien las cosas, y ahí mismo no demoré ni una hora en arreglar contrato con el Deportivo Cañaña. Por supuesto que ese año yo era un desconocido para ellos, ¿no? Pero sí, yo sabía quiénes integraban esa plantilla. Estaba Eduardo Cosmópolis, Ever Negrete, Santiago Samamel, Patón Ruiz, Manolo Deza, el Zorro Monsalve, Piraña Osorio, ¿no? Grandes futbolistas, Rolo Rojas. Hoy ellos son mis grandes amigos, ¿no? Gente muy experimentada que me supo guiar, que me supo aconsejar. Por eso es que yo siempre estoy agradecido a la mayoría de ellos. Me une una gran amistad con todos ellos, pero no puedo dejar de mencionar a Rolando Rojas y el Patón Ruiz, que quizás fueron las personas que cuando yo llegué me recibieron con los brazos abiertos, igualmente Ever Negrete, Santiago Samamé y Eduardo Comópolis, que eran los jugadores más experimentados, y a los cuales yo los había visto jugar y escuchar de su trayectoria deportiva, y no te imaginas el orgullo que sentí yo el verlos en el primer entrenamiento. Sí, me causó mucha emoción ya alternar con ellos, y después con el tiempo llegar a tener una gran amistad y un gran respeto por todos ellos, ¿no? Paul, llegué a contactarte, como se dice, en las primeras palabras, como tú dices, me ratificaste que no te iniciaste en Sporting Cristal, fue en Deportivo Municipal. Por de repente el problema, como tú lo has dicho, no lo puedes decir, de repente puede ser administrativo, cualquier cosa, respetamos tu decisión. Debutas en el equipo de, no te escuché bien, Deportivo Municipal, ¿no? No, a los 11 años llego yo a Deportivo Municipal. Tenía 11 años, Calichín. Juego un campeonato de última hora, de ahí paso a Universitario de Deportes, de infantil hasta el primer equipo. Tampoco debuté, jugué 2 partidos amistosos con Universitario. En ese tiempo Universitario tenía un plantel grande, ¿no? O sea, el Chevo Casuso, Percy Rojas, Juan Carlos Oblita, Rey Muñoz, estaba Freddy Ternero, grandes jugadores, JJ Muñoz. Mira, imagínate, tú no te imaginas con 16 años entrenar con ellos, que te digan una llegar una mañana, una tarde a entrenar con el juvenil, con el juvenil, y que te digan, terminando el entrenamiento a las 6 de la tarde, te digan, ¿sabes qué? Mañana empiezas a entrenar con el primer equipo. No sabes la emoción que sentí el primer día que yo llegué al camarín.
8 de la mañana a Lolo Fernández y ver a todito a todas estas estrellas y poder alternar con ellos, ¿no? Yo estuve casi como 2-3 meses con el primer equipo, pero pasó un problema ahí que después, eso no lo puedo decir esto públicamente porque ya la persona claro, con claro, quien yo tuve problemas ya no está con nosotros. Exacto, Paul, ¿no? Y el grande recuerdo, como tú dices, ¿no? Llegar a ese equipo de universitario con grandes estrellas y que de repente, como tú dices, un juvenil mirar hacia su alrededor y sentirse, como se dice, un poco temeroso, con miedo, estar al lado de esas grandes estrellas, ¿no? Y de repente con el temor que de repente las cosas no te puedan salir bien, ¿no? No, olvídate. Pero ¿sabes qué? Que era un plantel con gente muy experimentada de Universitario de Deportes y siempre te aconsejaban para bien, ¿no? Siempre uno tenía que ir con calma, siempre manteniendo la humildad, la sencillez, y sí, después imagínate, salgo Universitario de Deportes y llego a Sporting Cristal, no tenía ni 4 meses en Sporting Cristal, jugando un campeonato juvenil, que se llamó esto, Héctor Chumpitaz, casualmente se llamaba el campeonato, y en Cristal estaba el profe José Chiarella, de entrenador. Me vio jugar un partido, que siempre van a ver los juveniles, los partidos, ahí jugábamos en el club, contra Alianza, y al día siguiente don Alberto Gallardo, que era mi entrenador, me comunicó que tenía que entrenar ya con el primer equipo. Imagínate, en el primer equipo de Sporting Cristal estaba don Héctor Chupitaz, Panadero Díaz, Pedrito Ruiz, Enrique Bonet, Lucho Reina, Juan Caballero, César Loyola, Coquirano, imagínate, igualito, algunos mundialistas, no te imaginas el primer día que me citan al entrenamiento, 8 de la mañana en Sporting Cristal, yo estaba desde las 7 de la mañana, pero como nadie me conocía, no me dejaban entrar al club, tuvieron que llamar a la secretaria del club para decirle, o sea, que había una persona, un muchacho ahí afuera que decía que tenía que entrenar con el primer equipo, dieron la orden, ingresé, pero no sabía qué hacer, la emoción me embargaba y yo lo veía pasar a todos, por supuesto, en algunas oportunidades los juveniles hacíamos partido de práctica con el primer equipo, entonces sí, nos los saludábamos con mucho respeto a todos ellos, pero ya te imaginas tú ya entrenar con ellos. Yo me acuerdo, recuerdo mucho que yo llegué al club a las 7:15 de la mañana cuando el entrenamiento era a las 8:00. Y entraban todos, don Héctor Chumpitaz, Panadero Diego, los saludaba. Yo estaba parado en un costado del camarín y de repente llegó el profe Chiarella, ¿no? La palabra del profe Chiarella siempre era jovencito. Entonces él me ve y me dice, esto, jovencito, ¿y usted por qué no ingresa? Profe, no sé qué hacer, le dije. No sabía qué hacer, no sabía ni qué decir. Entonces él le dijo al utilero de que me diera cosas. Y ya no sabían, cuando entré al camarín, no sabían ni dónde sentarme. Porque mira, fíjate, todos los que te he nombrado, estrellas del fútbol peruano, mundialistas, y de verdad que no sabía dónde sentarme. El que me brindó un espacio fue César Loyola, el papá de Nilson Loyola, el marcador de la selección. Él fue el que, como ya nos conocíamos, él fue el que me brindó un espacio. Y de ahí estuve como 2 meses más o menos entrenando con el primer equipo, y es que ahí vino lo del préstamo con La Palma de Huacho. Por supuesto que cuando a mí me comunican, yo pertenecía a Sporting Cristal y tenía que hacer lo que decía el club, pero en un primer momento yo me negué a ir a La Palma de Huacho porque yo sentía que podía quedarme en Cristal y esperar mi oportunidad. Pero como uno es trabajador del club, ¿no?, lo único que tuve que hacer es acatar la orden que me dieron de ir al préstamo a La Palma de Huacho. Yo llego a La Palma de Huacho también con gente muy experimentada también, que había sido campeón de la Copa Perú en el año 78, y jugadores, imagínate, de nombre, Freddy Pacherre, Walter Mineto, Freddy Cañamero, jugador de la selección, jugador de la U, estaba Cabezón Durán, estaba Ernesto Rivadeneira, que venía del Atlas de México, un marcador que jugó en Alianza también, la mayoría, y era gente muy experimentada en La Palma de Huacho. Yo tenía 17 para 18 años, cuando llego a La Palma de Huacho,
y la mayoría ya me sacaba, ya estaba casi ya a los 30 años. Entonces, te imaginas tú también llegar a un equipo donde todos eran muy experimentados, pero no les habían ido bien el campeonato, estaban mal, los resultados no, y los dirigentes también no ayudaron en nada, porque yo llego a La Palma de Huacho y todos los partidos que jugamos, los últimos 8 partidos que jugamos del descentralizado, el estadio estaba lleno. Jugamos contra Alianza, jugamos contra Universitario de Deportes, contra Deportivo Municipal, Atlético Chalaco, y el estadio lleno. Pero los futbolistas, los jugadores decían que hace como 3 meses, 4 meses que no cobraba. Yo fui prestado de Sporting Cristal, pero a mí el que me pagaba era Cristal. La Palma no me pagaba. A mí el préstamo, ese fue el convenio. A mí, nosotros vamos, los 4 compañeros vamos a La Palma de Huacho en el 84, pero el club nos pagaba a nosotros Sporting Cristal. Era el que nos pagaba nuestro sueldo. Bien, ¿no, Paul? Lo que tú dices, ¿no? Escuchándote esa historia, recordar esos momentos que tú has pasado y ver a 2 clubes grandes, ¿no? De mirar a su alrededor, como tú dices, estrellas del fútbol peruano, ¿no? Y sentirse un poco temeroso, sin saber qué hacer con ellos, o de repente uno pensar y decir, mirá, a salir las cosas bien, y como tú lo dices, ¿no? Eras un trabajador del equipo de la Tienda Celeste y tú tenías que ir a donde ellos te mandaban, pero tú te sentías seguro que podías tener tu oportunidad en ese momento, pero como se dice, a veces los pies te llaman para poder pisar un terreno de juego y tú cedes para irte a La Palma de Huacho y también te vas, como tú dices, en el año 78. Bueno, yo todavía no nacía en el 78 todavía, ¿no? Como se dice, y cuenta esos grandes, grandes jugadores que ahora lamentablemente no se ven, Paul, ¿no? No, esto, no, no. Mira, siempre te digo que en algún momento, cuando nos veamos personalmente, nos faltará tiempo para contarte toda mi historia y todas las cosas que pasaban en el fútbol, ¿no? O sea, yo le doy muchas gracias al fútbol y a la vida de haberme permitido alternar con extraordinarios futbolistas y mejores personas. Aprendí mucho de ellos, no solamente en lo futbolístico, sino en lo personal. Los consejos que te daban de mantenerte siempre, ir por el buen camino, dormir tus horas, ¿no? Esto, descansar. Mira, la preparación de esa época no es la misma de ahora. Hoy la preparación física, las tácticas, los sistemas han evolucionado mucho. Entonces, claro. Yo ahora siempre nos reunimos, ¿no? La promoción del Cristal, la promoción de la U, esto, y cuando hemos conversado, nos preguntamos verdaderamente si nosotros. Yo siempre hago esta pregunta, no sé si nosotros o yo hubiera podido jugar en esta época, con todo lo que ha evolucionado el fútbol. Algunos dicen que sí, ¿no? Que sí hubiéramos podido jugar en esta época, que sí hubiéramos destacado también con la preparación actual. Yo de lo que sí estoy seguro es que con la cantidad de dinero que se gana hoy en día en el fútbol, creo que muchos de nosotros hubiéramos podido ayudar a la familia de una mejor manera de la que pudimos hacerlo cuando en la época de nosotros. Eso es darlo por seguro, darlo por hecho, ¿no? Hoy en día, te lo dije en la entrevista pasada, esta bendita bolsa de minutos es un engaña, muchachos. Y mira, ya la quitaron. Yo te pregunto a ti como periodista, ¿cuántos años ha habido esta bolsa de minutos? Y contados con los dedos, ¿cuántos chicos destacan en el fútbol peruano y dónde están todos los que debutaron? Por la bolsa de minutos.
creo que ni uno, maestro. No hay. Solamente, como tú dices, por cumplir, nada más, ¿no? No hay. No sé si Fabián por ahí, es Fabián, anda investigando si hay alguien que está sobresaliendo sobre esto de las bolsas de minutos. No hay, como tú lo dices, ¿no? Paul, ¿no? Y eso es como tú dices, claro, eso comparto la idea contigo, que del fútbol de antaño de ustedes a la actualidad, con la cantidad de dinero que se gana, las cosas hubieran sido diferentes, ¿no? Pero lamentablemente no era así, ¿no? Como tú dices, ahora la tecnología avanza mucho, el jugador está, como se dice, la tiene más fácil, pero a veces no desempeña en todo eso. Lamentablemente, eso es lo que tenemos. No hay. Salen jugadores indisciplinados, no quiero tocar nombres, pero ya sabemos por quiénes, a veces que sabemos, y tienen un futuro, pero lamentablemente no aprovechan eso. Paul, y con todo eso, como tú dices, tu trayectoria es amplia, Paul, en el fútbol peruano. Llegaste a Las Palmas de Huacho, se cortó. No. No, se quedó congelada la imagen de Orlando. Se congeló. Sí, ahorita acaba de abandonar de nuevo la sala Orlando. Sí, no, se quedó congelado Orlando. Sí, hay que esperar unos segundos, Paul, para que... Paul, no sé si me escuchas. Recién ahora sí te puedo escuchar bien. Discúlpame, Paul, pero estamos, como se dice, en vivo y la señal está justo hoy día, comienza, como se dice, a fallar, lamentablemente. Ojalá que podamos terminar bien el programa. Al cortarse, te preguntaba, ¿llegaste a jugar también por el equipo de San Agustín? Por supuesto. Yo el 87 y 88 jugué en Deportivo Cañaña. El 88 es el año ese que fuimos campeones, claro, de la zona norte, que vinimos a jugar la liguilla con Alianza, esa liguilla que nos roban, verdaderamente, ¿no? Que nos meten la mano, como si... Descarado. No, fue descarado, eso estaba premeditado, o sea, a los 10 minutos del partido, a los 20 minutos creo del partido, el primer tiempo, lo expulsan a Manolo Deza, y por ese foul que comete fuera de esa mano que él comete, que no fue mano tampoco, pero que Paquirri Ramírez cobra penal a un metro, a dos metros del área, y lo expulsa porque Manolo lo pecha. Ahí está el video. Lamentablemente no lo puedo poner porque no me carga bien y se va a congelar más la... Sí. Yo también tengo el video de ese partido. La entrevista, ¿no? Pero antes que... Claro, antes que lleguemos más, tiene saludos de uno de los grandes jugadores también de acá del norte del país, como se dice, de Chiclayo o Lambayeque, a Motupe. Saludos, amigos. Abrazo para un excelente futbolista y mejor persona, Paul Medina, César y el Flaco Sánchez. Recibe los saludos de Patricia Medina Paz. Abrazos, hermanito, te quiero mucho. Sergio Villús, saludos, Paul, un abrazote. Y nos dice un hincha que está con la página de su esposa. Saludos para Paul Medina, el chavito carlista. Qué bien que estés, lindo programa. Te recuerde un gran futbolista que era. Siempre diste lo mejor. La entrega a la pelotita. Eres un crack. Abrazo a la distancia. Siempre te recordamos lo humilde que eres. Felicitaciones por la entrevista. Quiero darle... mandarle un saludo muy especial al Flaco César Sánchez. Yo de verdad no he tenido el honor de jugar con el Flaco, ¿no?
Siempre lo hemos conversado, tenemos los mismos amigos en común, por tú sabes, por el fútbol, ¿no? Pero no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero yo sé. ¿Cómo está, profesor Paul? ¿Cómo está? Creo que se volvió a quedar congelado random su cobertura de hablar con Zapata. Pues, profesor, un gusto de tenerlo acá, ¿no? En el programa de Garra Deportivo, Equipo de Juego, y viendo los carteles de Paul Medina y viendo el blog que hizo un tiempo el ex congresista y ahora ha vuelto a la conducción. Recordar cómo se llama esos partidos deportivos españoles, con el Tarma, con Zugarte, Alianza Lima, con Atlético Chalaco, ¿no? Y me faltan dedos por contar, ¿no? Por una excelente participación que ha tenido Paul Medina, no solamente como jugador, sino como un profesional que ha sido en el campo, dentro y fuera del campo, profesor. Me saco el sombrero, no alcancé de verlo jugar, ¿no? De repente por ahí jugó por ahí con, ¿cómo se llama? Con el Zapatón Zapata, ¿no? También, Zapatón Ruiz. Zapatón Ruiz. Ajá. Con Zapatón Ruiz. Claro, claro, claro. Por ahí, por supuesto. Grandes jugadores, ¿no, profesor? Y cómo no tenerlo, volver a recordar, como dice, ¿no? Recordar y volver a vivir aquellos hermosos recuerdos que usted mismo escribió en su historia y su libro, ¿no? Eso queda para usted, lo vivido, lo aprendido, y, ¿no? Con toda la experiencia que tiene Paul Medina y tiene para hacer un libro, ¿no? Desde aquí, desde Lambayeque, tierra del Quincón, tierra de los guerreros del señor de Zipán, ¿no? Paul, buenas noches. Paul, disculpa, antes que nos dice, respondas, nos dice una anécdota, nos dice el terrible Iván Chávez: Paul comía huevo con tenedor en la concentración, y dice el flaco Sánchez estaba recién en los cascarones. Oh, lo que pasa es que yo ya creo que te lo he comentado, yo he sido muy eticoso para la comida, yo no te como muchas cosas, yo soy más de frituras, ¿no? Cositas así simples. Entonces, en la concentración o donde nos daban la pensión a nosotros cuando vivíamos en la calle Leguía, ahí en Lambayeque, nos la daba una señora la pensión, y en verdad, o sea, hay que decir las cosas como son. No eran muy buenos tiempos, porque solamente habían dos personas que se metían la mano al bolsillo en el Deportivo Cañaña, que era don Miguel Monsalve y Rafael Aita, y después no había más que se metieran la mano al bolsillo. Entonces había momentos difíciles que le hemos pasado, donde a veces no le pagaban la pensión a la señora, y de verdad a veces era muy precaria los alimentos, la alimentación para nosotros. Entonces vivíamos en una casa, Claudio Lozano, Alejandro Pósito, Alberto, Jorge Spencer, el Tata Reyes y mi persona. Vivíamos en la calle Leguía, vivíamos los cinco. Entonces, había momentos difíciles para todos nosotros, para todos. No ganábamos mucho dinero, ¿no? Entonces, nuestra alimentación no era muy buena. Tú no puedes comparar, por eso yo tengo cuatro sobrinos que juegan fútbol profesional, tres son hijos de Ale Magallanes, ¿no? Que es mi concuñado, y el otro hijo de mi cuñada, que es la hermana de mi esposa, también juega fútbol profesional. Yo les comento, hoy en día ellos tienen las mayores posibilidades de poder salir adelante, porque tienes un nutricionista, tienes hoy en día una agremiación de futbolistas que vela por tus derechos. En la época de nosotros, si el club no te pagaba 3, 4, 5 meses, ¿a quién le reclamabas? Ese dinero lo perdías. Yo he perdido, y a mí me han dejado, en el Manucci me han dejado de pagar 3 meses, en el San Agustín, 6 meses,
¿Y a quién le reclamo? Ese dinero se perdió. Hoy en día no, el futbolista juega tranquilo, claro. Tiene buena concentración, buena alimentación, se concentra en buenos hoteles. Ahí está, ustedes pueden preguntarle a los grandes futbolistas, al Capi Mancilla, a Johnny Mujica, a Ever Negrete, pregúntenle. Son tiempos diferentes, Paul, ¿no? Son tiempos diferentes, como tú dices, ¿no? Y nos dice Iván Chávez, nos dice, jugamos con Paul Medina frente a Sport Vía, ¿no? Vía de Brasil, Victoria. O va a ser de Brasil, nos ganó 3-1. Nos ganó 3-1. Fue abrazo, Victoria. Mi hermano, Paul Medina, te dice Iván el Terrible Chávez. Antes de seguir con esta entrevista, yo quiero agradecer, como te vuelvo a repetir, mandarle un saludo muy especial a Flaco Sánchez. Yo respeto mucho su trayectoria, yo lo estimo mucho a pesar de que no nos conocemos personalmente, pero tenemos amigos en común, y yo lo quiero mucho, yo lo estimo mucho, se lo he dicho cuando hemos conversado, algún momento nos conoceremos personalmente y nos daremos un abrazo. Igualmente Iván Chávez es mi compañero de equipo, es mi amigo, ¿no? Uno de mis mejores amigos, mi hermana que me mandó saludos, ella vive en Estados Unidos casualmente, mi hermana con mi madre, ¿no? Y sí, o sea, a todo el que está viendo este programa, mandarle un caluroso saludo de parte de este humilde servidor. Lo único que yo siempre digo, prefiero mil veces que me recuerden como persona que como futbolista. No sé si habré sido malo, bueno, regular, pero que la gente se acuerde de mí más como persona. Es lo principal para mí. Claro, Paul, no, eso es lo bueno, ¿no? De estos grandes jugadores. No, he tenido poco de verlo jugar al Flaco Sánchez, pero sí, es uno de los grandes jugadores reconocidos aquí en el norte, como te dicen, en el norte del país, el Flaco Sánchez y diferentes sitios, ¿no? Paul, y eso vuelvo a repetir, ¿no? Ver la calidad de grandes jugadores, como tú dices, en esos tiempos, ¿no? Recuerdo cuando tú dices en la calle Leguía, ¿quién era el delegado en aquellos años? El que todavía sigue, como se dice, el señor Jaime Muro, ¿no? El popular Lamparita que le decían, ¿no? O que le dicen, porque todavía está vivo, uno de los grandes dirigentes del Deportivo Cañaña, ¿no? Y como tú dices, ¿no? ¿Qué recuerdos, Paul, de vivir en esa casa, ¿no? De la Liguilla. ¿Qué recuerdos, no? Porque yo creo que han dejado huellas. Si tú algún momento vienes a Lambayeque y cruzas esa avenida Leguía, no la vas a encontrar como antes era la casa, pero los recuerdos siempre van a quedar en la retina, ¿no? De ver, de recordarse en tu mente, ¿no? Sí, yo hace 2 años antes de la pandemia, el 18 de enero del 2019, tuvimos el último reencuentro. Lo del Deportivo Cañaña, de todas las generaciones, ¿no? Todas las generaciones, ahí conocí a mucha gente que yo solamente los he escuchado y los he visto jugar cuando han venido a jugar la Copa Perú, como el señor Roque Muñoz, por ejemplo. Ese día estuvimos presentes en esa reunión, ahí lo conocí yo, estuvo Walter Potosén, Ever Negrete, Santiago Samamé, y todos los que fueron mis compañeros del Deportivo Cañaña, año 87, año 88. Tuvimos un reencuentro. Me emocioné mucho cuando yo pasé por la casa donde yo he vivido. Viví solamente un año, porque yo cuando llegué al Cañaña en el 87, yo ese año, el primer año, viví en la casa de mis abuelos en Pimentel. Y al año siguiente nos dieron, don Miguel Monsalve nos alquiló esa casa y ahí viví todo ese año 88 hasta antes de venir a jugar la liguilla esa que nos robaron, ¿no? Yo le estoy muy agradecido a Rafael Aita, a don Miguel Monsalve y a todos mis compañeros, porque me hicieron sentir parte de ellos. Creo que de ese equipo el único limeño era yo, todos eran lambayecanos, chiclayanos, ¿no? Pero ellos me acogieron como parte de ellos, como familia. Entonces, hoy en día, ya con 55 años, después de casi 30 años de haber jugado para el Deportivo Cañaña, siempre lo digo, yo respeto y quiero a todas las instituciones por las que yo he pasado y a las que yo he defendido, pero Deportivo Cañaña y Carlos Manucci son los equipos que más lo llevo en mi corazón. Con ellos yo pude
hacerme de un nombre. Con ello yo pude obtener mis dos únicos campeonatos que tengo en el fútbol profesional, ¿no? El de la Copa Perú, el del año 93, la finalísima, Auris Cañaña. Yo de verdad que casi nunca me siento, yo no me siento campeón. A pesar de haber jugado casi 40 partidos de pasar todas las etapas para llegar a la finalísima. Yo me lesiono en el último partido antes de venir a Lima, me rompo, me desgarro y no pude jugar la finalísima. Es por eso que yo casi nunca me considero campeón, porque no jugué la finalísima, ¿no? No lo nombro mucho. Pero sí, yo estuve en ese plantel, jugué, como te digo, casi como 40 partidos o 38 partidos. Cuando yo llegué a Auris Cañaña en el año 93, yo llegué ya cuando el equipo estaba formado. Un equipo de también gran equipo, el único limeño era yo. Jugaba de titular el finado Ever Guevara, ¿no? Y jugaba Néstor Rivera, eran los titulares. Cuando yo llegué, por supuesto, mis respetos, él lo sabe porque yo se lo he dicho. El Cholo Rivera. Y Néstor, el Cholo Rivera, uno de los grandes, sí. Por supuesto. Y jugaba Dani Valderrama a la derecha y marcaba el flaco Benavides a la izquierda. Esa era la defensa. La cuando yo llego, ya estaba formado. Yo estaba formado. Yo, los primeros por supuesto, los primeros 5 o 6 partidos, yo no fui titular. No era titular. Y nosotros, como te vuelvo a repetir, nosotros fuimos un galope. Ganábamos 4-0, 5-0. Entonces, yo tengo mi oportunidad en un partido, lo expulsan a Néstor Rivera, entro yo de back centro. Entonces hice bien las cosas y la Pepa Valesari se siente en la obligación de buscarme un puesto, entonces conversa conmigo para yo jugar de marcador derecho, que a mí no me gustaba ese puesto porque ahí sí hay que trajinar un poco más, un ida y vuelta y todo eso, ¿no? Pero claro, acepto. Entonces me quedo de marcador derecho casi todo el torneo, todo el campeonato. Y resulta que en el último partido, antes de venir a jugar la finalísima, me desgarro, y no juego la final. Por eso es que yo no me siento campeón de la Copa Perú, no me siento campeón con el Auris Cañaña. Casi nunca lo nombro tampoco, o sea, sí, todo el mundo sabe que estuve en ese plantel, y casi nadie se acuerda de mí tampoco, de ese partido, que no fui titular. Claro, Paul, fuiste ahí, pero al menos dites durante toda la trayectoria que viniste, ¿no? Lástima, como se dice, de haberte lesionado, ¿no? Porque también eres parte de ese equipo, porque, como se dice, viniste desde abajo con el equipo, llegar a una final y lamentablemente, pucha, se te ocurre una lesión. Se cortó. Sí. Estamos teniendo problemas. Con la entrada, a ver si se ubica. Orlando tiene que estar como antaño con su antenita ahí cuando para buscar la señal. Eres parte también de ese equipo campeón, de que no haberlo y jugar. Orlando, si formulamos la pregunta, por favor, porque el profesor Paul Medina no te ha escuchado porque saliste con tu antenita, fue a buscar la señal, ¿no? Sí, está mala señal. Yo le decía a Paul que para mí y para todos, de repente, que alguno que se acuerda, como tú dices, sí eres parte de ese equipo. De repente, la divina fortuna, como se dice, de haberte lesionado, no llegas a esa final, pero al menos hiciste el trabajo desde abajo que viniste con el equipo. Entonces, para mí, sí eres un campeón también, Paul. Bueno, te agradezco por eso, mi hermano. Yo, mira, siempre digo que para mí lo más importante siempre es esa gran amistad que yo tengo con toditos los integrantes de los que jugaron, los que jugamos en Deportivo Cañaña y los que defendimos el Auris Cañaña. Yo hasta ahora cuando me veo, no con todos, porque tú sabes que en un plantel son casi 25, 30 futbolistas, no todos son amigos, no todos somos amigos, ¿no? Pero siempre tú llegas a congeniar, a tener una gran amistad con la mayoría. Yo la tengo un gran respeto por todos ellos. Yo cuando he conversado con alguno de ellos, siempre yo les expreso mi cariño, mi respeto, les agradezco. Yo cuando me he visto con el Patón,
Ruiz, porque él vive acá en Lima, yo le he visto al Patón, cuando yo lo veo a Samameo, lo he llamado para su cumpleaños, a Ever Negrete y a Eduardo Comópolis, o al Capi Mancía, que son con los que yo más tengo comunicación, al igual que mi hermano Johnny Mujica, siempre les expreso que para mí ha sido un honor, es un honor haber jugado junto a ellos, de haber jugado con grandes futbolistas, le doy gracias a Dios, a la vida, de haberme permitido jugar fútbol profesional y de tener de compañeros y ahora de amigos a extraordinarios futbolistas y mejores personas. Así es, Paul. Nos dice Sergio Vius. Paul, cuídese mucho, maestro. Saludos desde Pimentel. Lo que pasa es que Sergio es como si fuera mi familia. Sergio, la hermana de su madre, la hermana de su madre es mi madrina. Entonces, el Cholo, o sea, nosotros le decimos cariñosamente el Cholo, así, mira, tremenda trayectoria también de Sergio, mucho menor que yo, ¿no? Pero sí, tenemos una gran amistad, sus tíos son mis amigos, la mayoría de su familia somos como familia, ¿no? Entonces, yo tengo una gran amistad con Sergio. Él sabe que yo lo quiero y lo estimo, también le mando un fuerte abrazo al Cholo. Él está ahora por allá, él está residiendo allá en Pimentel. Profesor, qué gratos recuerdos cuando a veces se da una vueltita por aquí, por el norte, ¿no? ¿Qué recuerdos tendrá Paul Medina? ¿O cuántos corazones rotos habrá dejado por aquí, por el norte, no? No, yo, cuando yo llegué a jugar a Chiclayo, yo ya estaba comprometido ya, ¿no? Llegué soltero, pero después me comprometí. Hoy en día tengo una linda familia. Bueno, yo primero, siempre, no es que me olvide, pero yo os quiero agradecerle, porque yo sé que esta entrevista, como está mi hermana conectada, mi madre y mi hermana viven en Estados Unidos. Yo no veo a mi madre hace 24 años, ¿no? Yo quiero desde acá mandarle un caluroso saludo a mi madre y a mi hermana. Ellas saben que son las mujeres, una de las cuatro mujeres más importantes de mi vida, junto a mi esposa y junto a mi hija, ¿no? Mi madre es lo que yo soy, lo que somos mi hermana y yo, se lo tenemos que agradecer a mi madre. Ella nos sacó adelante sola, nos hizo ser grandes personas, grandes seres humanos. Entonces, ella sabe cuánto la amo yo, igual que mi hermana, ¿no? Mi hermana sí yo la veo, porque ella casi todos los años viene acá al Perú, ¿no? Pero yo sé que ella está viendo en este momento este programa y debe estar con mi madre al costado seguro. Yo quiero mandarle un beso a ellas y decirle que son mi vida entera, ¿no? Igualmente caramba, como te vuelvo a repetir, a mí no me llena mucho que la gente me recuerde como futbolista, sino más como persona. He tratado siempre de mantenerme por el buen camino, ¿no? Y ser responsable en lo que yo hice. De repente, pienso yo que pude hacer un poco más y llegar a más, pero bueno, así es la vida. Pero sí le agradezco a Dios y a la vida de haberme permitido jugar fútbol profesional. Profesor, bueno, permítame, Paul, enviarte un caluroso saludo de parte de Jaime Muro, ¿cómo se llama? Mi hijo, el que conduce con Orlando, es nieto de Jaime Muro. Más conocido como Fabián. Fabián, es mi suegro, tengo el gusto de que mi suegro sea Jaime Muro, ese delegado que... Sí, claro. Y Fabián, claro. Dice que te pague una rápida, una chiquitita que le ha contado ahorita su abuelo, dice. Te lo voy a pasar rápidamente con Fabián. A ver. Paul, conversando con mi abuelo Jaime Muro, dice que tú comías allá donde la señora Gladys Salazar y no comías pescado. No, sí como pescado, pero solamente yo, como te vuelvo a repetir, yo soy muy eticoso, o sea, no te como solamente pescado frito y ceviche, ¿no?
Nada más. Después todo era frituras. Ahí está la tía Lali, que la tía Lali, nosotros decíamos, la señora Lali, decíamos Lali, esto, que la recuerdo mucho y le mando un caluroso saludo también a la señora, a tu abuelo también. Tú cuando lo veas a tu abuelo, dale un fuerte abrazo de parte mía. Yo lo recuerdo con mucho cariño, ha sido delegado por muchos años y vivíamos, nosotros vivíamos, creo, si no me equivoco, creo que al costado de la casa de tu abuelo. Sí, sí, en la donde vivíamos en la... Exactamente, ahí al costado nomás vivíamos nosotros. Ahí nos alquiló en la casa de don Miguel Monsalve. Tu abuela tenía... Para que los cuidara y no saliera. Mi abuela tenía ahí su tienda. Por supuesto, claro, 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 claro. Sí, yo recuerdo también. Lo que pasa es que... bueno. Sí, yo recuerdo, pero a tu abuelo, bueno, no lo veo. Mira, yo ha sido año 87, año 88, casi 97, 2007, casi 24 años que no veo a tu abuelo. Pero dale un caluroso saludo de parte mía, ojalá se encuentre muy bien de salud, ¿no? Siempre lo recuerdo con mucho cariño. Así es, Paul, aquí te la vuelvo a pasar con Arturo para que continúe con la entrevista. Paul Medina, solo que ahorita Fabián se siente un poco molesto con él mismo, porque hace como tres, cuatro meses, su abuelo le abrió el cofre, ese cofre que donde están los carnets de los jugadores, y le regaló un banderín, le regaló un banderín y está como loco revolteando su casa, en su cuarto, para enseñar el banderín del Deportivo Cañaña. Y le digo, ya hijo, ya no te fue. Uno verde, con letras blancas y el gallito. El gallito, parecía gallina, dice. Frustrado, no lo encuentra, le digo, hijo, ya. No lo encuentra. No lo encuentra porque dice que su mamá, ¿dónde le habrá guardado? Porque su mamá siempre le ordena el cuarto y él, papá, yo en mi desorden sé dónde están las cosas. Ya, hijo, ya. No, sí, ese banderín yo también lo tenía porque en un partido, creo que fue contra Alianza, intercambiamos banderines. Tú sabes que antes se intercambiaban los banderines con el otro capitán, ¿no? Pero yo me quedé con ese banderín. Yo lo tenía en la casa de mi madre cuando vivía acá en Jesús María. Bueno, ya, y también en la Alianza lo tuve yo también, pero bueno, mi padre se lo llevó, ¿no? Se lo llevó. Entonces esto... Pero sí recuerdo mucho ese banderín verde, uno como tipo, como un triángulo, el gallito, las letras blancas de Cañaña, Deportivo Cañaña, sí lo recuerdo. Vamos a hacer lo posible, antes que acabe el año, a ver si con Fabián hacemos el puente por ahí para volverle incentivar por ahí a Jaime Muro a abrir ese baúl y alcanzarte, que lo vuelvas a tener. Ese pequeño estandarte que representó mucho, mucho a la, no solamente a Lambayeque, a la región Lambayeque, a toda la parte norte de Lambayeque, que le dio muchas alegrías el Deportivo Cañaña a todo este, todo ese Lambaical, a todo un pueblo llamado Lambayeque, ¿no? Tierra del Guareque, no, entonces, ¿no? Exactamente, yo siempre digo que Deportivo Cañaña es la institución. Mira, a pesar del poco tiempo que tuvo en el fútbol profesional, pero se hizo grande, se hizo de un nombre con grandes dirigentes, con grandes futbolistas, con personas como el zurdo Jerónimo por ahí, que también tiene parte importante en el nacer de esta institución, de esta gran institución, ¿no? Yo también le mando un fuerte abrazo al zurdo, él es parte importante de esta institución, ¿no? Y ojalá Dios nos permita en algún momento volvernos a reencontrar, ¿no? Por hemos dejado de vernos por esta pandemia, pero ojalá Dios quiera nos permita volver a reencontrarme con mis ex compañeros y grandes amigos que he dejado por allá por el norte. Ojalá que todo esto pase, Paul. Y seguir cuidando, no más que todo, seguirnos cuidando porque varios amigos nos llevan a la delantera, solamente nos llevan a la delantera y seguir cuidándonos de Paul, más que se anuncia que por ahí que una tercera ola, pero hay que estar,
hay que estar preparados para todo y, como se llama, encomendarnos con el de arriba y cuidarnos nosotros mismos, porque todo depende de nosotros, tener la distancia correspondiente, usar la doble mascarilla, tu alcohol por ahí, y que ya se nos ha hecho hábito, ¿no? Y Paul, un gusto de volver a conversar contigo, porque la vez pasada conversamos y salió Jaime Muro por la entrevista, si no me equivoco. No. No, no fue contigo, fue con Guaricho, si no me equivoco. Con Guaricho, seguro, sí. Con él en la que me hicieron a mí, no lo pude saludar, no sabía nada de don Jaime, pero ahora sí, yo le mando un afectuoso y caluroso saludo a don Jaime, parte importante del club también, así como el, como que en paz descanse el señor Granda, Lucho Granda también, ¿no? Claro, parte importante. O sea, hay personas que hay que reconocerle los méritos que han tenido para que esta institución sea grande, ¿no? Yo hasta ahora tengo la oportunidad de seguir viendo a Rafael Aita, ¿no? Porque yo trabajo con su hija, con la menor, con Vanessa, ¿no? Y esto, casualmente ayer he estado con Rafael y la señora Magali, los he ido a dejar al aeropuerto porque han viajado a Estados Unidos, y siempre recordamos de estos grandes momentos que hemos pasado con esta gran institución, esto de Lambayeque. Yo le tengo mucho cariño, muy en mi corazón siempre estará presente el Deportivo Cañaña, ¿no? A pesar de haber jugado en otros grandes equipos, pero es mi vida, el Deportivo Cañaña y el Manucci son las instituciones que yo más llevo en el corazón, ¿no? Claro, hablar de Deportivo Cañaña también es hablar del zurdo Jerónimo, ¿no? Hablar porque es una parte también, una parte administrativa, un pilar del Deportivo Cañaña, y cómo no hablar, cómo se llama, del ingeniero Miguel Monsalve, ¿no? Que ya por ahí, Paul, ya va a dar el sí para que pase todo esto de la pandemia, vuelva a reaparecer el Deportivo Cañaña aquí en Lambayeque, desde la tercera división de Lambayeque. Ojalá que el ingeniero le dé el sí a la dirigencia, a formar un cuadro de directivos para que vuelva ese Deportivo Cañaña, verlo de repente por ahí a tercera, segunda, una segunda división, primera división, verlo jugar una Copa Perú, etapa provincial, departamental, volver a vivir lo que ustedes vivieron, ¿no? Con el Deportivo Cañaña, ¿no? Ojalá Dios quiera. Antes que me olvide, quiero también mandarle un afectuoso saludo a don Miguel Monsalve. Sé que estuvo pasando por un momento delicado de salud, hace poco nomás, ¿no? En la página del WhatsApp de nosotros, esto del WhatsApp, tenemos una página, los componentes del Deportivo Cañaña, y sé que ha estado pasando por un momento difícil, don Miguel. Ya está más recuperado, ¿no? Su hijo Miguel ahí ha publicado que ya está recuperado, y desde acá le mando un afectuoso saludo, una pronta recuperación a don Miguel. Ojalá que se desde aquí también nos unimos a los buenos deseos para que el ingeniero recupere lo más pronto su salud, y por ahí Miguel, su hijo Miguel esté escribiendo al conjunto, al Deportivo Cañaña, aunque sea en tercera división, y creo que muchos futbolistas que han pasado por, que han vestido el verde y blanco, van a apoyar a este conjunto Deportivo Cañaña, estando en tercera o en segunda o en primera división. De repente, tenga la racha el ingeniero o su hijo, llegue a tercera, llegue a segunda, llegue a la primera división de Lambayeque, y lo estemos viendo jugando la final de la Copa Perú, ¿no? Ojalá, de verdad, de todo corazón, desearle lo mejor. Ahí ya tienen el entrenador, ya está ahí, ya tienen al zurdo Jerónimo ahí, que ya los ha sacado campeón, ya tienen el entrenador. Hay que buscar a los futbolistas, esto, pero con mucha responsabilidad, con mucha humildad, que es la única manera de poder llegar a ser alguien en el fútbol, hacerse un nombre en el fútbol, es con mucha responsabilidad, humildad, sencillez, que es lo que todos los que alguna vez nos ponemos la camiseta del Deportivo Cañaña tenemos que tener. Ese gran corazón, querer a la institución, porque tú tienes que llegar a querer a la institución que tú defiendes, tienes que llegar a tenerla acá en tu corazón. ¿Sí? No,
en la época de nosotros no había mucho dinero, pero había mucha calidad, demasiada calidad. Exacto. Exacto, Paul. No, lamentablemente, mil disculpas, Paul, porque tengo problemas yo con la señal. Ojalá que Arturo siga ahí hasta el final. Se vaya a cortar, Paul. ¿Qué recuerdos en estos momentos se te vienen a la memoria de todo de haber recordado desde tu inicio, desde tu infancia hasta el día de hoy, Paul, en el fútbol? Uy, no sabes, Orlando. ¿Sabes qué? Estaba como un niño cuando me llamaste tú esto. Hace 2 días, 3 días para decirme que querías entrevistarme nuevamente. La emoción me embarga porque yo soy muy consciente de que yo no soy muy, no tengo un gran nombre en el fútbol, ¿no? Lo considero así. De repente habrá gente que sí se acuerde de mí, otra gente que no me recuerda. Pero lo más importante, como te vuelvo a repetir, es que la gente me recuerde como persona, ¿no? Mira, mira, sin... No te escucho, se te va la señal. Parece que lo he escuchado, ¿verdad? Parece que lo había escuchado hablando, decía que también te recuerda a la gente de Manucci. Oh, claro, porque yo jugué 2 años también, 90-91. 91 fui capitán del Deportivo, del Carlos Manucci. También fuimos campeones, vinimos a jugar una liguilla, una pequeña liguilla para la Copa Libertadores contra Sporting Cristal, que salió campeón ese año, ¿no? Sí, también. O sea, yo siempre digo que les agradezco a la gente que todavía me recuerda, pero esto... hice lo que tenía que hacer, pues, ¿no? Cumplir responsablemente con mi trabajo, porque este es un trabajo, es una profesión, ¿no? Esto, y defenderla con mucho corazón, mucho cariño, y yo les agradezco a toda la gente que todavía se acuerda de este humilde servidor. Te decía, Paul, Manucci también te recuerda como un crack. Dite no, todo como lo dite en el Deportivo Pañaña. Sí, como le contaba Fabián, yo llegué en el año 90 del San Agustín, llego al Carlos Manucci, en el 91 fui capitán y fuimos campeones de la zona norte, ¿no? Fui considerado el mejor back centro de toda la zona norte, pude obtener ese galardón, como se puede decir, de ser considerado el mejor back centro de toda la zona norte, ¿no? Pero también le doy gracias a mis compañeros, especialmente a Calule García, al tío Lucho García, que jugó en Alianza, que fue mi compañero de saga, quien me ayudó mucho para lograr llegar a ser lo que pude ser en el Carlos Manucci también. Paul, antes que se me vaya la señal, ¿cómo Paul, llegas a Alianza Paul, Lima? Me imagina, me dijiste que llegaste por invitación. Orlando, disculpa ahorita que te interrumpa. Disculpa que nos interrumpa, Paul, acabo de encontrar el banderín del Deportivo Cañuña. Caramba, sí, por supuesto, sí. Lo recuerdo con mucho cariño. Lo recuerdo. Qué bueno, dile a tu abuelo que lo siga guardando ahí con mucho cariño. Ahí para enviarle un banderín del Deportivo Cañaña. Ojalá, uff. De verdad, le agradecería de corazón. No sé si Orlando creo que te iba a hacer una pregunta. Parece que volvió a salir. Sí, se volvió a salir. Paul, logró encontrar el banderín, Fabián, no sé cómo pensar. Sí, pero sí. Está la palabra, que este banderín va a llegar de tu mano. Vamos a hacer las coordinaciones con Orlando para que gracias. Nos haga el teléfono y con mucho cariño. Y el presente sé que
Jaime Muro se va a desprender de un mandarín más para Paul Medina. Desde aquí, muchas gracias. Uno de estos va a llegar, como se llama, en tus manos. Y solamente con la retribución que nos tomes la foto enseñando el banderín para poderlo colgar en la página de Garra Deportiva y Tiempo de Juego, ¿no? Un bonito recuerdo. Te prometo. Yo me sentí muy nostálgico a ver los carnets que tiene Jaime Muro y encontrar esto, ¿no? Que nadie, sí. nadie puede decir que este es el estandarte que lo acompañó al conjunto deportivo Cañaña en todos los partidos del centralizado, ¿no? Sí, yo esto, de verdad que me emociona mucho esto, poder conversar con ustedes, poder recordar gratos momentos que he pasado con defendiendo la divisa del Deportivo Cañaña. Siempre lo digo, para mí ha sido un honor, me siento muy orgulloso de haber jugado por el Deportivo Cañaña, institución en que en el poco tiempo que tuvo en el fútbol profesional se ganó un nombre y hasta ahora todo el mundo lo recuerda, todo el mundo lo recuerda al Deportivo Cañaña. Y a mí, por ejemplo, acá en Lima la mayoría de gente me conoce por el Cañaña, ¿no? Claro, o sea, siempre claro, ha dejado vía, como decía mi finado, mi papá, ¿no? El Deportivo Cañaña fue como un herrero, ¿no? Que dejó huella y la dejó bien y la plasmó bien, ¿no? Dejó el nombre en alto, no solamente el apellido Cañaña, solamente el nombre también del departamento de Lambayeque, como te dije, no solamente es el departamento de Lambayeque, era toda una región que palpitaba cuando jugaba el Deportivo Cañaña, cuando jugaba con Alianza Lima, cuando le quitaron el triunfo al conjunto Deportivo Cañaña. Él me lo contó también mi suegro Jaime Muro, ¿no? Que los jugadores se sintieron un poco frustrados, pero se quedaron satisfechos porque demostraron en el campo otra cosa, ¿no? A pesar que todo jugó en contra de para el Deportivo Cañaña, pero demostraron que al siguiente año se logró el objetivo, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Éramos un equipo muy compacto, es el del 88. Fue un equipo muy compacto, con mucha gente de experiencia ya, con jugadores que tenían una trayectoria ya ganada en el fútbol. Vinimos a Lima, supuestamente, bueno, esa liguilla estaba hecha para que Alianza Lima campeona y pueda jugar un cupo a la Copa Libertadores en la liguilla final, ¿no? Eso fue premeditado, creo, ese partido con ellos, jugamos con 10 hombres de los 20 minutos, y a pesar de eso, nosotros hicimos temblar, Matute. Mira, yo me sigo reuniendo con muchos jugadores de esa época, ¿no? Compañeros, amigos míos, como Benjamín Rodríguez, Colibrí, Marco Charún. El viernes he estado con ellos, ¿no? Y siempre tocamos ese tema, porque vinimos nosotros como unos desconocidos. Y nos fuimos como uno grande. De verdad. Yo era el único limeño de ese equipo. No, bueno, estaba Néstor Fernández también, el zurdo, ¿no? Estaba el Tata Reyes. Éramos los únicos limeños. El resto era todos lambayecanos. Y mira, y te cuento una cosa. Ese equipo del Deportivo Cañaña, que vino a jugar esa liguilla, vino mermado. Vinimos nosotros mermados. Porque de ese equipo no viajaron, y hasta ahorita yo no entiendo por qué, no sé si por lesión, por suspensión, pero no vinieron a Lima jugadores importantes, ¿ah? Mira, ve, no vino el Cholo Javier Torres, que jugó en la U, que jugó en Alianza Atlético, un puntero izquierdo. No vino Segundo González, del Torino de Talara, talareño él, tremendo futbolista, no sé por qué no vino a esa liga. No vino Bernaola, que era el más experimentado de ese plantel, porque ya había jugado en Defensor Lima, en Bolognesi, en Alfonso Ugarte, no vino tampoco. No vino, ¿quién más no vino? Fueron como 5 futbolistas que no vinieron a Lima con el equipo, con otro. No sé qué pasó, ¿no? No sé si por lesión o por suspensión. Vinimos mermados, de verdad, porque si no hubiéramos tenido el plantel completo, ten la plena seguridad que esa liguilla estaba, y a pesar de eso, nosotros hicimos una buena campaña. Alianza no ganó porque lo ayudaron,
Nosotros le ganamos al Alfonso Ugarte y le ganamos al Landa de Ucayacu, ¿no? Y Alianza sufrió con nosotros, a pesar de que nosotros de los 20 minutos jugamos con 10 hombres, ¿no? Pero bueno, queda en el recuerdo que hicimos una buena campaña, le dimos otro título después de la Copa Perú a Lambayeque, al departamento, ¿no? Con gente muy humilde, con un plantel esto corto, ¿no? Le ganamos a la Alianza Atlético, que nadie le ganaba en el norte, le metimos 2-0 en Lambayeque, fuimos un galope también, ¿no? Y siempre queda en el recuerdo y en la retina de todos los lambayecanos el Deportivo Cañaña. El Deportivo Cañaña, Paul, fue como una marea verde, ¿no? Una marea que poco a poco fue creciendo y se fue siendo un espacio y se hizo de un nombre, ¿no? Porque hablar de Deportivo Cañaña es hablar de Paul Medina, de Bambi, de Guaricho. Guaricho es regidor de la comuna de Lambayeque, ¿no? Es hablar de ellos, ¿no? Y más adelante ya casi como digamos el culmino del Deportivo Cañaña, hablar también en esa temporada de que Deportivo Cañaña hablar de cigarrito, del cigarro Guevara, de Johnny Lalopú, ¿no? Jóvenes que han dado también, han puesto su granito de arena para dejar el nombre bien en alto del Deportivo Cañaña, como lo hicieron ustedes. Saliéndonos un poco del contexto ya de lo vivido, de lo recordado, y es hermoso recordar las experiencias, es hermoso volver a traer esas imágenes a la retina, ¿no, Paul? ¿Cómo has visto esta Copa Perú experimental, ¿no? Que dio el golpe. Para mí, yo no lo veía al Deportivo Tarma para ganar la Copa Perú de este año, ¿no? Mira, yo vi pocos partidos, de verdad, porque es ahora que pasaron los partidos, yo estoy trabajando, ¿no? Pero vi algunos partidos por ahí, la final la vi, el equipo favorito, supuestamente, entre comillas, era esto, Alfonso Ugarte Puno, ¿no? Bueno, pero se llevó el título. Y te comento, y aquí en Lambayeque se llama la final Alfonso Ugarte con Caimanes. Con Caimanes. Y mira cómo es el fútbol, ¿no? Nos dijo, ¿sabes qué? Usted no tiene ni la bolita de cristal y se juega de esta forma. El fútbol nos dio sorpresas y no hay lógica. En el fútbol no hay lógica. Nadie gana el partido sin haberlo jugado. Tienes que jugarlo. Terminó, señores, gracias. ¿No? En los Caimanes, por ejemplo, el utilero de los Caimanes es mi primo hermano. Juan Paz. Sí, sí. Él es mi primo hermano. Él es hijo del hermano de mi madre. Entonces, yo quería que campeón de Caimanes, ¿no? Que campeón, y estaba también un ex compañero mío de entrenador, que es Marcial Salazar, que hemos jugado en el San Agustín, ¿no? Entonces yo deseaba y que Caimanes subiera, pero bueno, no se dio, campeonera de Tarma. Ojalá este equipo pueda reforzarse bien, ¿no? Y pueda hacer una buena campaña, que pueda contratar buenos futbolistas. El problema de acá del fútbol peruano es que cada vez que sube un equipo provinciano, el que gane la Copa Perú en segunda profesional, quitan al entrenador, quitan más del 50% del equipo, traen otra gente, ¿no? Y no le dan oportunidad a estos muchachos. O sea, ¿cómo tú te muestras, cómo tú puedes demostrar tu valía si no le dan la oportunidad? Mañana, de este plantel de ADT de Tarma, ¿cuántos chicos quedarán para jugar en el fútbol profesional? Yo creo que por ahí 10, y el resto van a ser todos nuevos. Claro, eso, ¿no? Es lo que conversamos rápidamente con la directiva llegada de la ADT de Tarma, por el futuro del entrenador de
su futuro de Juan Carlos Salazar. ¿Me permites dos minutitos que están llamando? Dos minutitos. Estamos para tiempo de juego, Garra Deportiva y tiempo de juego, estamos en Diablo, una entrevista con el ex futbolista Paul Medina, que jugó por el Deportivo Cañaña, por San Agustín, por el Mansiche, equipos, por Manucci, equipos que ha dejado huella el profesor Paul Medina, y ha dejado el nombre bien en alto de toda esta aventura que tuvo con el Deportivo Cañaña, con toda su vasta experiencia, llegando a equipos como el San Agustín, como el equipo de Manucci, ¿no? Estábamos recordando todo lo que fue la travesía que pasó el Deportivo Cañaña, y estábamos haciendo rápidamente con él un pequeño análisis de lo que ha sido el campeón del Deportivo ADT de Tarma, ¿no? Que fue para mí, fue la sorpresa y fue el outsider del fútbol macho, como es la Copa Perú, etapa 2020-21, ¿no? Estamos desde la plataforma de Garra Deportiva y Tiempo de Juego con un gran invitado, como es el ex futbolista Paul Medina. En cualquier momento también estaremos recuperando la señal con Orlando Lucero para seguir con esta entrevista con Paul Medina, que nos ha pedido unos 10 minutos porque estaba, que sonaba el teléfono, Paul. Estábamos rápidamente con ese análisis del Deportivo Tarma, ¿no? Y para mí, ojalá que sea el entrenador del ADT, ¿cómo se llama? Ya renovó el Juan Carlos Salar, ojalá que le permita y que respeten los procesos de los entrenadores, que permita que el entrenador vaya, que si se equivoca, perfecto, por eso somos seres humanos, que el que no se equivoca está haciendo las cosas mal, no significa que está haciendo las cosas mal, está para remediar al siguiente partido, no, porque a veces tienes con tres partidos perdidos al toque, lo que piensas al toque cambiar de entrenador. Ojalá que lo sea, los amigos de Tarma respeten el proceso del profesor, ¿no? Ojalá Dios quiera se respete el proceso, ¿no? Tenemos un claro ejemplo de que cuando uno respeta los procesos, las cosas salen bien. El Deportivo Cañaña, por ejemplo, en el año 83, según lo que me cuentan a mí, yo no estuve en ese equipo, me cuentan, es que empataron en puntaje con el Pilsen de Guadalupe, y no sé por qué sube el Pilsen de Guadalupe. Sube el Pilsen. A la moneda, fue, no sé cómo fue, pero sube el Pilsen. Ahí me comentó que fue a la moneda. Ah, ya. Y ahora mira, pero mira, en el año 86, pero se mantuvo con casi la mayoría del plantel y vuelve a jugar una finalísima y gana la Copa Perú, lleva la Copa Perú, le devuelve fútbol profesional al departamento de la Mayeque. Pero cuando yo llego en el año 87, creo que el 90% del plantel que había campeonado en la Copa Perú se mantuvo. Fuimos algunos refuerzos que llegamos nomás el año 87 del plantel que había campeonado en el 86, la Copa Perú, para el fútbol profesional. Solamente fuimos contratados el Conejo Ríos, que venía de Cristal, Julio Aliaga, el que habla, Rodolfo Chavarri, y quién más, creo que fuimos los únicos cuatro refuerzos que llegamos al Deportivo Cañaña del año 87. O sea, se mantuvo el plantel, casi el 90% del plantel que fue campeón un año antes en la Copa Perú, o unos meses antes nomás, porque campeonabas en diciembre y en marzo ya empezaba el descentralizado, o sea, el regional, mejor dicho, porque no se jugaba regional. Entonces, si tú te das cuenta,
Cañaña, Deportivo Cañaña respetó el proceso. Y mira, ¿hasta dónde llegó el Deportivo Cañaña con este plantel? Ya un plantel mayor, con gente muy, muy grande. ¿Con quién? Equipo ya cuajado, toda la columna vertebral lo mantuvo el Deportivo Cañaña. No, ¿no? Pero por supuesto, o sea, mira, no sé cuántos años tienes tú, yo tengo 55 años, ¿cuántos años tienes tú? Tengo 38. Maestro, no sé si habrás visto jugar, para mí, quizás para mí, a mi humilde opinión, uno de los mejores back centros que ha tenido Lambayeque, Manolo Esa. Poco, rasgo normal. Pero mira, yo te lo digo, yo se lo he hecho saber, es para mí uno de los mejores bases y me siento muy orgulloso de haber jugado junto a él, de haber hecho pareja con él, era extraordinario. El problema de Manolo, pienso yo, que a la par que era un gran futbolista, también era uno de los mejores basquetbolistas de la región. Nada, yo entonces, ya me acordé. Claro, entonces lo que pasa es que en las conversaciones, como te digo, cuando hicimos a Vince Paul, nos conversaba don Jaime, hubo tal estos jugadores, había un jugador, y ahorita que tú lo mencionas de Deza, sí me comentó, me dice que era un mero alto, me decía. Lo que pasa es que tenían que mandarles a hacer zapatos, amigo. Sí, y aparte, ¿sabes qué pasa? Que Paulo sufría mucho de los aductores, por lo que él entrenaba con el equipo de fútbol y también jugaba básquet, entonces él se sobrecargaba. Entonces, mucho sufrían los aductores. Por eso que Manolo no llegó a surgir más, pero para mí era extraordinario. Tenía todo. Potencia, salto, era muy técnico y cuando tenía que rascar también rascaba, imponía respeto, ¿no? Igual que el Patón Ruiz. El Patón Ruiz ya cuando campeona, que él era el capitán, creo, si no me equivoco, de esa Copa Perú, de cuando fueron campeones, ya él como que ya no quiso seguir jugando. Estuvo en el plantel el año 87 y en el año 88, cuando nosotros fuimos campeones en la zona norte, él era, junto a Rolando Rojas, eran jugadores, entrenadores. Porque en la primera etapa del año 88, antes de ser campeones, nosotros tuvimos una mala etapa. El primer semestre fue malísimo para nosotros. Nos entrenaba el profe Silvano Cervantes. Que en paz descanse. Que en paz descanse el profe. Hicieron, sí, por supuesto. El problema fue, porque siempre le echan la culpa al entrenador, ¿no? Cuando el equipo está mal, en vez de votar 25, votas a uno. ¿Quién es? El entrenador. O sea, siempre le echan al entrenador, no. Es el patito feo. Exactamente. Hicimos una mala campaña. Entonces, no encontraban entrenador. Y entonces le propusieron a Rolo Rojas y al Patón Ruiz agarrar el equipo. ¿Sí? Y así fue. Ellos nos llevaron a ser campeones de la zona norte. Entonces, ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque ese plantel ya estaba cuajado, ese plantel, ya gente experimentada, y ellos que habían sido futbolistas, compañeros de nosotros, ese mismo año ya conocía el plantel. Entonces, en vez de traer un entrenador, ¿sabes a quién propusieron y lo trajeron al club para ser entrenador del Deportivo Cañaña? Al finado Medardo Arce. Él venía al equipo. Yo en ese tiempo era capitán del Cañaña, ¿no? Y conversamos con el plantel de que a nosotros nos convendría mejor que se quedara Rolo Rojas con Patón, que ya nos conocían, a que traigan uno nuevo. Y así fue. Se quedó Rolo con Patón y mira hasta dónde llegamos. Lo único que yo siempre, por eso es el respeto que yo les tengo a ellos. Fueron los primeros, las primeras personas que cuando yo llegué al Deportivo Cañaña en el año 87, me brindaron toda su amistad, su cariño, la confianza para yo poder ser parte de ellos. Y después vienen a ser entrenadores que nos llevan a nosotros
a un título profesional en el fútbol. Entonces, eso hay que agradecerles a ellos, ¿no? Yo no tengo mucha comunicación con Rolo, pero cada vez que converso con él o he podido dialogar con él, se lo he hecho saber y se lo agradezco de que él sea parte muy importante dentro de mi carrera futbolística. Para así mí, es, Paul, para... dice Carlos Escurra, mi tío Paul, un abrazo al gran futbolista. Bueno, son los saludos, Paul, que ha recibido el día de hoy. En esta entrevista hemos tenido el honor, Paul, de volverte a tener aquí. Tuvimos el año pasado, vía telefónica, como se dice, pero en estos momentos queríamos nosotros tener una grabación así, vernos en vivo. Lástima que yo no he estado casi todo el programa, pero sí he estado escuchando en el receptor, porque tenía un problema con la señal. Y creo yo, Paul, que ahora con esto solamente... el poco que tiene el programa de Garra Deportiva de brindarte este homenaje, de recordar esos bellos momentos que tú, desde tu infancia hasta tu último, que tuviste en tu último equipo, de retirarte de esta linda profesión como es el fútbol, como se dice, ¿no? Y que Lambayeque y el que te habla, tuve la oportunidad de verte jugar. Paul, antes que le respondas a... ¿no? Tuve antes la que le oportunidad a... de verte jugar y dije, un grande de los grandes... de los grandes jugadores que ha tenido el Deportivo Cañaña, y como yo te vuelvo a repetir, Paul, los tiempos cambian, ¿no? De haber grandes jugadores en las épocas del 80, bueno, de tu época tuya, porque si vamos a retroceder, hubieron muchos jugadores del 70, 70, 80, 90, y por ahí, por el 2000, ¿no? Y todo es diferente ahora, ¿no? Todo es diferente en el cambio también, como tú lo dijiste antes, a lo que es en el dinero que ganan grandes jugadores y que a veces no rinde, no rinde. Y yo soy una de las pocas personas que no estoy en contra del jugador que viene del extranjero, como si sea a dar sus últimas gotas, sus últimos suspiros acá, cuando a veces le quitan un puesto a otro jugador, ¿no? Espero que eso cambie. Sí, que van a venir jugadores que vengan, que den la talla y que dejen algo aquí. Pero si van a venir a llevarse el dinero, como se dice, y directores técnicos que a veces vienen y no dan nada. Y aquí, en nuestro Perú, tenemos grandes directores técnicos que a veces el dirigente no le da la oportunidad, porque pierde uno, dos, tres partidos, chao. Pero si viene uno del extranjero, pierde toda una campaña y ahí están felices. Y a veces vienen directores técnicos de segunda o directores técnicos que vienen de reserva de... como uno que vino y que descendió con el binacional. Creo, Paul, tiene problemas hablando todavía con internet. Antes que le respondas, Paul, para mí ha sido agradecerte por el tiempo que nos ha permitido. Perdón, permíteme. Para mí ha sido un gusto, Paul, sí, de tenerte, entrevistarte, tener, ¿cómo se llama?, ese placer, ¿no?, de conocer a jugadores del Deportivo Cañaña, que no vi jugar, pero sí conozco su historia, conozco su recorrido, porque me lo han contado el mismo que ha sido parte de esa historia, ¿no?, la misma persona que ha escrito en esos libros de oro del Deportivo Cañaña, como es el señor Jaime Muro, ¿no? Si me he atrevido a entrar a la entrevista o robarle un pequeño espacio a Fabián, es para saludarte y desde aquí, de esta plataforma virtual, darte un fuerte abrazo, Paul, que lo único que recomendarte es que te sigas cuidando, hermano, porque esto todavía no pasa, este virus no, todavía no nos quiere dejar, ¿no?, a cuidarse. Desde aquí un fuerte abrazo y que pases una feliz Navidad. De repente no nos podemos encontrar, pero la promesa está en pie de hacerte cansar y hacerte que llegue ese banderín en tus manos, para que cada vez que lo acuerdes, te acuerdes de ese Deportivo Cañaña que le diste todo en ti, Paul. Te paso con Fabián ya para cerrar lo que es esta entrevista, para un grande futbolista como fue Paul Medina, que dio todo en la región Lambayeque y por los equipos donde estuvo, donde participó Paul Medina, ¿no?
Gracias. Quiero agradecerte por tus palabras. Más bien para mí es un placer, un honor, poder estar con ustedes, poder escucharlos, poder conversar un poco sobre mi trayectoria. Simplemente agradecerles por acordarse de mi persona y presto en cualquier momento para cuando ustedes deseen. Así es, Paul. Gracias una vez más por haber estado acá en el programa. Ha sido un placer tenerte acá en el programa. Que pases felices fiestas, para que te sigas cuidando. Un fuerte abrazo. Fabián, un fuerte abrazo. Un gusto en saludarte. Igualmente para ti y toda tu familia, unas felices fiestas. Y esperando de corazón que pase todo esto, esta enfermedad, y cuidándose mucho igualmente a toda la familia. Paul, agradecerte por el tiempo que me has permitido y mil disculpas, ¿no? Tuve problemas con la señal el día de hoy, pero pude escuchar todo lo tuyo, lo que conversamos el día de hoy, de revivirte esos momentos, ¿no? De volver a revivir, de volver, como se dice, estar activo en el fútbol, Paul, nuevamente. Te agradezco, bendiciones, y que pases una linda Navidad en unión de toda la familia, Paul, y un feliz año 2022. El abrazo de gol, de Garra Deportiva y Tiempo de Juego. Si me permites un minutito, maestro, agradecerles a ustedes por esta entrevista, desearles lo mejor, no solamente a ustedes, sino a toda su familia, unas felices fiestas navideñas, y que Dios nos permita en algún momento encontrarnos para darnos un fuerte abrazo, y también saludar a todos mis compañeros, a mis ex compañeros y grandes amigos de esta gran institución como el Deportivo Cañaña. Un fuerte abrazo para todos ellos, a mi Capi Mancilla, especialmente a Johnny Mujica, mis mejores amigos, Alejandro Pocito, ¿no? Y a todos aquellos que me brindaron su amistad, que me recibieron como parte de ellos, y desearles lo mejor. Igualmente a todos ustedes, que sigan los éxitos, que tengan muy buenas noches. Paul, un fuerte abrazo. Permíteme hacerte la última del cierre. ¿Contigo jugó Gamarra? ¿Quién? ¿Gamarra jugó contigo? No. No, he de ser después que yo, más muchacho, de repente. No, ya es un señor de 70 y tanto por ahí. Ah, no, maestro. Quiero mandarte un fuerte abrazo y también mandarle unos cariñosos saludos a mi madre, mi hermana, mis sobrinos que viven en Estados Unidos, decirles que los quiero mucho, que los extraño, que también, bueno, yo todos los días casi me comunico con ellos, y a ti, de verdad, de corazón, un fuerte abrazo, que tengas unas felices fiestas. Cuida mucho a la familia. Estamos en coordinaciones con Fernando para hacerte llegar el banderín. Gracias. Que el año, ese banderín va a estar. Gracias. Gracias, Orlando. Cuando nos encontremos, nos comemos el ceviche. De todas maneras, maestro, ya sabes, que tengas una buena estadía en esa fiesta, Fabián. Gusto en conocerte. Cuídate. Chao, maestro, gracias, cuídense. Bueno, chao. Terminamos el día de hoy con un grande de los grandes jugadores del fútbol peruano, como es Paul Medina. Fabián, nos quedó corto el tiempo, Fabián. Rápidamente, Fabián, clasificó el Malvo, ¿no? Rápidamente, si me va la señal, Fabián, das por terminado el programa. Bueno, el Malvo salió campeón de Suecia, el New York City en la MLS salió campeón de su conferencia. Va a jugar en la final de la MLS contra el Portland Timbers de Andy Polo que parece está lesionado, no va a jugar esa final. Y también en México tenemos final peruana, va a jugar el Atlas de México contra León de Santiago Ormeño, Atlas de Anderson Santamaría, que la prensa mexicana ya lo está elogiando a Santa María por su buena actuación. Exacto, Fabián, ¿no? Dos peruanos. Y el Atlas buscaría su campeonato tras 70 años de sequía.
Imagínate, Fabián, ¿no? Fabián, rápidamente, ¿descendió el Gremio, no? ¿O está a un paso de descender? Acá en Chile tuvieron que pasar los últimos. Lloraron los hinchas chilenos, los chunchos, como se les denomina. Se salvaron de la baja, imagínate, se salvaron de la baja. Y ojo, que Huachipato, al haber ganado a Melipilla, no le alcanzó la diferencia de goles y tuvo que descender directamente bajo la dirección técnica de Mario, el comandante Mario Sala, que tuvo también en el Alianza Lima, que descendió, no terminó, pero descendió con el Colo-Colo, fue lo mismo, lo sacaron, estuvo a punto de descender el año pasado y el campeonato se terminó en los primeros meses, en el primer mes de enero de este año 2021, que se jugó uno promocional, y ahora el equipo, otro grande, la U de Chile, estuvo a punto de descender, y ayer el día los hinchas chilenos de la U de Chile, perdón, lloraron por el último esfuerzo que dieron el equipo de la Universidad de Chile. Cosas que pasan de fútbol, los grandes también les suceden esto, como en Brasil. Claro, Orlando, allá también el año pasado estuvo a punto de descender Colo-Colo, en las últimas fechas se salvó del descenso. Ahora en Brasil vemos un equipo grande que salió campeón de América en 2017, está en segunda división, como es el Gremio de Porto Alegre. Es prácticamente ya imposible, como está el Gremio, que le gane al campeón, al Atlético Mineiro. Así es. Tiene 40 puntos. Así es, en el puesto 18. Bueno, parece que se le fue la señal de nuevo, Orlando. Nos vemos el día miércoles. Que tenga una buena noche. Podemos conversar rápidamente eso. Nos vemos el día miércoles. Un fuerte abrazo de bola a toda la audiencia de Garra Deportiva Tiempo de Juego. Nos vamos.